Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del momento en que estés viendo esta transmisión. Nuevamente, en el juego de World of Tanks, en esta ocasión, con la segunda fase de el evento de Juegos de Invierno. En este caso es Juegos de Invierno Bravo. Esta fase, al igual que la anterior, consta de 30 etapas, en las cuales tenemos diferentes recompensas. También tenemos nuevos tanques premium. Igual encontramos el evento de aniversario de 5 años de World of Tanks. Esta celebración nos da paquetes especiales, conversión de experiencia libre, descuentos. Sigue el programa de intercambio. Activo. Una oferta. Y me falta. Okay, actualmente de invierno del 1 de febrero al 5 de marzo. También tenemos otro tanque, al parecer es mercenario, sí. Ok. En esta etapa, al igual que la anterior, tenemos 30 fases. Actualmente me encuentro en la fase 29. Han sido pocos días y he logrado avanzar bastante. Nuestros amigos de Wargaming, un excelente trabajo con estos eventos. Estos eventos pues han impulsado a la comunidad que juega esto en consolas, esté más activa que lo normal. Como podemos ver aquí en las operaciones, e incluso tenemos activos nuevamente los cofres de guerra. No les he mostrado ningún cofre de guerra. He logrado obtener dos, pero actualmente nos piden 75 batallas ganadas, de las cuales nada más tengo 24. Está cabrón, pero si se puede, es posible. Y bueno, esta es la etapa del evento en la que me encuentro ahora, Juegos de Invierno Bravo. En la fase 29 hay que obtener 455 puntos. Que obtengo, me dan 250.000 de plata, aumento de experiencia por 3, aumento para la tripulación por 2 y aumento de plata por 2.
Aún tengo activas las recompensas de etapas anteriores. De igual manera, al igual que en los juegos de invierno, en la primera etapa, que su nombre era Alpha, también te dan recompensas adicionales si cuentas con una cuenta premium. Como pueden observar, cuento con una cuenta premium y nos dan oro muy bueno. Tenemos dos banderas, 550 de experiencia libre, un emblema. ¿Qué más nos dan? Nos dan más oro, más experiencia libre. Nos dan también dos espacios de almacén. Ojo, todo esto es únicamente si cuentas con una cuenta premium. Tengo otro emblema especial, órale. Ay, mira, ese emblema está chingón. Una santa muerte con toda y su guadaña. Oh, en el folclore japonés se podría decir que es un shinigami. La muerte prácticamente. Y actualmente en la etapa número 29, al parecer es igual que la etapa anterior, la fase anterior, 500 puntos. De igual manera, firmé un nuevo contrato para obtener un nuevo tanque mercenario, actualmente en la etapa 7. Este contrato nos da este tanque bonito, que en comparación de los otros pues no se ve tan ostentoso, pero ¿qué tiene de bueno este? Al parecer es relativamente rápido, 60 kilómetros por hora. En reversa 20, es muy lento para la reversa, eso sí. Pero en su cañón diría que es de un Pershing, probablemente. Sí, un 76 MMAT Gun M1A2. Tiempo de recarga. El tiempo de recarga de esta cosa es bastante bajo, 3.20 segundos. Es un tanque medio, no es un antitanque. Su alcance de visión 380 metros, no es tan largo. Podremos aumentarlo con los binoculares al equiparlo. Su alcance de radio es muy bueno, 730 metros. Y su munición no baja mucho. Puede penetrar de 96 a 100, 160 milímetros en su carga estándar. El de perforación, bueno, el explosivo, que es el HEM42A1, puede causar un daño hasta 231 puntos. Y pues su perforación máxima es de 48 milímetros. Y el de perforación es bastante amplio. Pero su munición de perforación hacía de estar de cara. Tiene buenos puntos de vida, 1100. Un blindaje total de 13 a 127 milímetros. Pues no es la gran cosa. Pero
Lo que nos ayuda es esta inclinación. No tan fácil le va a entrar de frente un proyectil. Y en la parte trasera, pues su torreta tiene un blindaje decente en los laterales. Y creo que es nivel 7. A ver, veamos el... Veamos la rama de tanques mercenarios. Sí, es nivel 7. Actualmente cuento con dos tanques nivel 6. Tengo un Reach y tengo un Absolution del evento de Hermandad y Gloria del año pasado. Mi último contrato, el Cruncher de nivel 8. Y este es el que estamos en proceso. Como pueden ver, también pues tenemos el garage tematizado, festejando los 5 años del lanzamiento del juego en consolas. Creo que no vi el juego en PlayStation 3, únicamente en 360. Y desde entonces, o 4 años jugando este bendito juego. Y como pueden observar, bueno, todos estos tanques son los que son compatibles, 17 tanques, con la fase actual de el contrato. Tengo actualmente 54 vehículos. Logro en nivel 8 este Pershing. No me falta mucho para poder desarrollar el M46. Y al igual que el T32, bueno, de este sí todavía me falta bastante para un M103. Son los nivel 8 que he estado desarrollando. Para esta etapa puedo utilizar el tanque medio, antitanque o tanque pesado. ¿De qué naciones? Americanos y rusos únicamente. Durante pues este tiempo he podido desarrollar y comprar más mi rama. Bueno, no son rusos, son soviéticos. Mi rama soviética, T-3480. Me faltan algunos módulos. Y también el A43. 43 es una chingonería de tanque bastante rápido. Y ejerce un buen daño. Sí, hay que ser bastante bueno controlándolo. El KV-85 ya por fin es un tanque elite. Puedo desarrollar el KV-13. T-150, el T-150 desarrollé 3, el KV-3 igual, ya lo tengo desarrollado casi en su totalidad. Nada más me falta un módulo más, que es bastante bueno este tanque, bien aguantador, lento, pero creo que es más rápido que el Churchill y aguanta más.
Aguanta más que un Churchill, ahí incluso aguanta más que un Black Prince. Mis tanques ellos, que fue el Reach, el segundo que fue el Absolution y el tercero que fue el Crunchers. Vamos a echarnos una partida con el Reach. Tenemos que, ya lo puse bonito también, ahí la bandera de mi país y un emblema especial de el Día de Muertos, una calavera. Vamos a ver qué tal nos va. Como pueden ver, esta fase del contrato va, creo que a la mitad de todos los puntos a cumplir. 80 tanques. Revuelve apuntando. Thank you.
frío.
monstruo! ¡They spotted us!
spotted us. Tracks are damaged. Track hit. Loaded and ready.
camionette deployed. Los automáticos.
red de camuflaje. Aquí. El enemigo nos está mirando.
de camuflaje activa. Lo dañamos bastante. Cargado. También que íbamos. Thank you.
Toda nuestra artillería ha sido destruida. Vehículo aliado derribado. ¡Soldado ocultado! Busquemos otro objetivo. De echar a cuatro, pero vamos a ver si completamos los 80 kills en este stream. No creo, 71. Thank you.
No, no creo completar los 80. A ver, y no he podido ganar una sola con el T-150. Vamos con el T-3485, a ver. Thank you.
Трансмиссия развернута. Прямое попадание. Орудие готово к стрельбе.
Bien.
Thank you.
era todo. Oh no, muchas derrotas, muchas derrotas. Demasiadas. Antes tanquista experimentado, me faltan 7 tanques por destruir, me faltan 7300 puntos de daño por reconocimiento, por detección. Y 87.469 puntos. Las diferentes etapas de este contrato no fueron, no son tan complicadas. Aún se tienen 36 días, pero sí es necesario tener bastantes tanques nivel 6 mínimo. Ya sean americanos, antitanques, rusos, bueno, no son rusos, son soviéticos. Pero bueno, por hoy es todo. Muchas gracias por ver y nos veremos luego.